Bienvenidos, bienvenidos a Sport & Golf, edición 201, especial Apocalipsis Zombie. Aquí, bienvenidos. Desde Panamá y desde Pozo Blanco a contarles lo que está pasando en nuestras ciudades y en nuestros países. José Miguel Fernández y Fernández desde Pozo Blanco y don Carlos Vélez alias Gol Sportint 55 desde Panamá. ¿Cómo estáis? ¿Infectados? Muy bien, gracias. Saludos desde la ciudad de Panamá. Bueno, ahora con esto del coronavirus, que casualmente el domingo ya tuvimos nuestro primer caso. Bueno, ayer fue anunciado oficialmente, lamentablemente, pero bueno, tratando de ver qué va a ocurrir, qué va a pasar con el país, pues ahora con esto nuevo que está pasando en el mundo. Sí, sí, es que es yo estoy tomando agüita, hidratándome, que recomiendan que te hidrates, que te cierres en casa si eres mayor. Yo estoy en una edad indefinida entre maduro y mayor, no se sabe muy bien lo que tengo que hacer. Mañana he quedado a desayunar otra vez con el presidente del Balonmano Guadalajara. Vamos a un sitio bastante populoso y con mucho público. Entonces no sé si me daré el codo, le daré la mano o iré con guantes. No tengo muy claro todavía el tema. A mí aquí en Pozo Blanco, ya me han dado el codo, ¿eh? Ya te han dado el codo. Sí. Y el primer caso que hemos tenido en provincia, en Córdoba, creo que ha sido hoy. Hoy, ¿no? Claro. Sí, pero ya me está mandando el codo. Yo creía que era coña, pero no, la persona en cuestión me lo estaba diciendo de verdad. Yo ya tengo un gel de esos sanitarios que voy utilizando cada vez que tengo algún tipo de contacto físico. Nada sexual, evidentemente. Eso no hace falta ni contarlo, soy casado, no hay problema. Con eso se te caduca el bote. Más que la misma enfermedad, el pánico que ha causado en la población, el ir a comprar cosas sin razón, simplemente pensando en las cuarentenas, un pánico bien fuerte el que está ahora mismo en el mundo. O sea, si es que anda en la cosa bárbaro. Aquí estaban diciendo, no, bueno, no es tanto, no hay ningún problema, esto es un tema que está controlado, no merece medidas excesivas y tal. Y ayer, la apocalipsis zombie. Cerrado los colegios, las guarderías, por favor hacer teletrabajo, cerrar aislar zonas de Madrid, de la Aro, de La Rioja, de no sé dónde, de tal, de Vitoria. Y encima nos levantamos, eso fue ayer, y nos levantamos esta mañana y a las 10 de la mañana sale el presidente de Italia y dice, tutti a casa, a tomar por saco, un país bloqueado, toda la gente en su casa, 60 millones de personas en su casa, no me jodas, ¿qué pasa aquí, macho? Es que esto es increíble. No, yo creo que tiene que haber algo de trasfondo, porque no es normal bloquear un país de, como tú dices, ¿no? 60 millones de personas, ¿por cuántos casos hay? ¿3.000? Claro, sí, ha habido muertos, tal, no sé qué, aproximadamente un 4%. Sí, pero es que a eso es lo que yo voy. ¿Cuánto no habrá? O sea, de 60.000 personas, 3.000 que hayan cogido el virus. ¿Qué porcentaje es? ¿Un 2, un 3%? Y de eso, un 1 han fallecido. O sea, es que estamos hablando de la población de Italia, como si hablamos de aquí en España, de un 0,001. Nada. O 0,2. Nada, es una porquería. Para tanto, ¿eh? Pero el susto. Es que si coges los números tan fríos como eso, puede significar muy poco. Pero cuando tú analizas que los hospitales sucumben ante la cantidad de gente que va, ahí es donde puede estar el tema, ¿no? O sea, ¿cuántos médicos, cuántos turnos puedes mantener? ¿Cómo es las instalaciones hospitalarias? O sea, se comienza a rebasar lo que se puede controlar. Y quizás ese es el problema, ¿no? No es tanto cuántos han muerto ni cuántos están enfermos. O sea, ¿qué capacidad tiene solamente para ese tipo de por el virus? Y aparte, lo normal, más la histeria de la gente, ¿no? O sea, ahí tiene que tener un problema. Es mala histeria, yo creo, ¿eh? La propagación del virus. Es cierto que se propaga con muchísima facilidad y hoy he escuchado un vídeo de un médico de la Universidad Valenciana, Politécnica de Valencia, me parece que era, y hablaba de que duraba
el bichito, pues, 9 días, ¿no? O sea, tú estornudas, o sea, que no es un estornudo de una jota grande, ¿no? Algo así hablaban. Y dura, si te cae en lo alto, si no, no. O sea, que es un estornudo básico. O sea, como en vez de estornudar al aire libre, como estornuda por la gran mayoría de las veces, como si estornuda así y no pasa. Al final es como cuando estás resfriado. Tú tienes la gripe y nos contrajemos todos. Al final. Entonces la pasamos. Sí. Para hacer la no hay nada en como... casa, y si tienes suerte y si tienes sudores de pecho, maravilloso. Yo he visto cómo se ha hecho un hueco esta mañana. Cuando alguien ha estornudado, ¡fium! Todo el mundo se ha apartado. Mira, horroroso. Ya, tú puedes que no tengas el virus, pero solamente el hecho de estornudar, ya todo el mundo te mira mal, ¿no? O sea. Pero es que luego somos tremendos. Yo tengo un compañero, que solemos desayunar por la mañana, porque por la tarde no se desayuna. No se suele desayunar por la tarde. Vale. Solemos desayunar. Y fueron a Madrid y resulta que iban una familia delante, un matrimonio, iban con mascarilla, con guantes, y luego cuando llegan a las copas de la Champions, la tocan, se quitan la mascarilla para echarse la foto, se quitan los guantes para echarse la foto, tocan la esa y luego con esas mismas manos se lo ponen todo otra vez. Se colocan los guantes. Y yo, pero ¿qué hace? O sea, veamos hasta qué nivel de subconsciente no tenemos, porque es que no. No falta que se la copa para salir como los jugadores. Se veía, se ha hecho virar un Twitter de una niña que estaban los padres con la mascarilla y tal. La niña se había quitado la mascarilla y estaba en una barra que sujetaba algo de una entrada a un sitio público. La mierda, la barra con la lengua de acojonante. Todo es cuestión también de costumbre, ¿no? O sea, si tú toda la vida estabas acostumbrado a tener buen aseo y claro, cuidar, está bien, pero hay muchas personas que para contar los billetes se mojan la mano, o sea. Exacto, sí. Con lo cual, hasta los billetes están infectados. Yo también me las mojo, pero no tengo hábito, porque no suelo contar muchos billetes. Ayuda. Eres más de tarjeta de crédito. Y hasta bueno. Esa. Hasta esa me salta. Lo sé, es que ha sido eso, la apocalipsis zombie, porque nos hemos ido mi mujer y yo, porque la nena, bueno, pues que no vaya tal, no sé qué alcohol esta tarde, porque aquí esto está pasando algo, vamos a ver qué deciden. Porque además, como aquí hay 17 republiquillas, pues cada una toma unas medidas. Y como nosotros vivimos en Guadalajara, al lado de Madrid, pero aquí hay otro gobierno distinto. Y entonces, a ver qué dicen. Bueno, pues vamos a esperar, no sé qué. Bueno, pues nos vamos al Mercadona, que es el sitio típico, el supermercado gigante que está en toda España y... Y joder, parecía que había llegado la guerra. Las estanterías vacías, cola de una hora para sacar un carrito. Además es que en Mercadona han puesto... llevamos tiempo sin utilizar un carrito y han puesto unos carritos nuevos tecnológicos que como no se podía aparcar, había tal follón. Porque hemos ido al primero, al lado de casa, y no había nada, ese ya estaba vacío. Bueno, pues vámonos a uno más grande que hay en el polígono industrial, a tal, y aquello, hasta había cola para entrar, no se podía aparcar, tal. Bueno, pues aparcamos en la calle, y hacer puñetas he conseguido aparcar. Bueno, pues no pasa nada, sacamos el carrito, ahora que ya lo has cogido todo, lo llevamos hasta el coche y luego devolvemos el carrito. Ya han puesto una tecnología punta en el Mercadona. Entonces, cuando pasas por una zona determinada que está saliendo, ¡pum!, se bloquea. ¡Me cago en todo! No puedo ni mover el cacharro. Moviendo las bolsas. ¡Joder! Es lo que estamos hablando. O sea, cada político o dirigente maneja la situación a su albedrío. Sí, aquí. ¿Qué pasa? Tú le dices a la persona, vas a estar un mes en tu casa... Lo primero que tú corres a ver la nevera. Sí. Es que es rápido. Cuando esa histeria, porque todo el mundo dice, y bueno, ¿y cómo yo alimento a mi familia todo un mes? Imagínate, increíble. O sea, ellos mismos están causando eso. Se ha hecho viral las declaraciones del presidente Mercadona diciendo que no hay problema, que el abastecimiento no va a haber problema y tal, pero la gente... Anoche estaba a las 11 de la noche saliendo de los hipermercados que cierran a las 10 y había todavía colas y colas y colas en los hipermercados de Madrid
para poder salir porque habían agotado todos los productos que había. Mucho. Bueno, acá también, aquí no se ha declarado cuarentena porque no es un solo caso que hemos tenido por ahora, ¿no? Oficialmente. Pero ya las personas, por estar viendo las redes sociales y ver lo que ocurre en otros países, tienden a hacer lo mismo. Voy porque voy, no sé ni por qué voy, pero yo voy. Claro, y claro. Aquí no hay cuarentena. Lo más raro del asunto. No sé, pero algo pasa. O sea, que hayan suspendido, que también lo hemos visto. Bueno, han empezado a suspender torneos de golf. Ha llegado una comunicación de la Federación Española suspendiendo torneos de golf. Han suspendido y han puesto a puerta cerrada los partidos de balonmano, los partidos de fútbol. No solamente en Italia, sino en toda Europa y en España, por supuesto, también. Ya se está hablando de que la NBA probablemente va a tener partidos sin público. Claro, es normal, ¿no? Pero es que, además de todo eso, pues resulta que a los españoles no nos dejan entrar en Rusia, no nos dejan entrar en Vietnam. O sea, normalmente esas cosas son al revés. ¿Qué demonio tenemos nosotros aquí? No tenemos el coronavirus 19, sino tenemos una bomba, macho. Donde comenzó todo. Han estado hablando de que ahora resulta que fue un español el llevó el virus allí para quedar bien ahora el colega, ¿sabes? O sea, tú parado después de haber liado que han liado, de que si levantaron un hospital en 7 días, que yo no sé si ha sido verdad o no, porque luego tampoco lo he visto terminar nunca. He visto las máquinas allí, pero nunca he visto la foto del finalizar el hotel. Y ya ellos están sanos ya. Pero que llevamos con esto un mes, tampoco es, joder, como para liarla tanto. 7 semanas llevan estos, lo acabo de leer, 7 semanas llevan con el coronavirus y ahora solamente tienen 20 casos diarios. Bueno, para 60 millones de personas aisladas, 20 casos diarios, sigue siendo importante, ¿eh? Pero o sea, en China no hay más. Lo que pasa es que esto ha cogido en Hong Kong, en Shanghái, sí, todo pero, eso está lleno, y son grandes, una sección. El Wuhan ese, o Wuhan. En Shanghái, no, eso está igual. No, y además que es el caos, o sea, si han podido entrar y salir de China sin problemas en avión y no cortaban los pases. Y, o sea, una foto de los aviones que iban para Italia vacíos, totalmente vacíos. O sea, el que iba en el avión era porque tenía que ir o iban a dejar el avión parado en Italia, por eso que regresaban los aviones, pero... Sí. A lo que es el turismo se ha ido a pique totalmente. No, esa es otra. Y los cruceros, tú compras tu crucero con coronavirus incluido, porque todos los cruceros. Bueno, esperaros ahí. Oye, por cierto, tenemos a Golfi. Golfi no tiene coronavirus, pero se lo manda a casa y es carnívoro. O sea que suscríbanse, por favor. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos, en el cual hay una serie de mascarillas nuevas y también de una serie de geles sanitarios. No, es una broma. Y volvemos ahora mismo, pero ahora mismo. Cuídense, chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Escuchas Muir. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a
prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Bienvenidos, segunda parte de Seguimos sin coronavirus, todo va bien. Aunque me duele la cabeza, pero esta es otra historia. Estábamos hablando de cómo se va a resolver esto. Están hablando de, bueno, para empezar, tenemos una serie de festividades curiosas, como una de las más conocidas mundialmente de España, que es las Fallas de Valencia. En las Fallas de Valencia recoge millones de personas que van en estas fechas allí a recibir todo tipo de petardadas, a ver cómo se quema el ninot, la mascletá, no sé qué, y eso no saben si suspenderlo. Un poco más allá de lo cual ya se está empezando a hablar, viene la Semana Santa y todas las manifestaciones, entre comillas, volcadas a la adoración de Cristo, mueven. Ojo, yo recuerdo en Sevilla que cuando sale una procesión, a mí me levantaban, macho. O sea, se juntaba tal follón
y a mí con mis 90 kilos de entonces o 80 y tantos me levantaban. No sé si ahora que peso 100 lo conseguirían, pero yo creo que también, o sea, también, el estruje también, es brutal. También, no te preocupes. Entonces, eso lo van a tener que suspender. Le evitabas. Le evitaba, efectivamente. Entonces, este follón se va acrecentando, porque luego está la feria de abril, después hay una serie de situaciones. Yo creo que no va a pasar nada, ¿eh? Yo creo que aquí en la parte baja, aquí en Andalucía, teniendo en cuenta que al final la temperatura, este virus, dicen que la calor no le sienta bien. ¿Así? Aquí esta semana vamos a llegar ya a 30 grados tranquilamente. Y estoy hablando del Pozo Blanco, que en Málaga se va a meter ya en Sevilla, Córdoba, Sevilla, se va a meter en 35 grados esta semana perfectamente. Todavía queda más de un mes. Yo creo que no va a ser para tanto. Te podré contar cómo no. Saldrán y... Acá con 34 grados normalmente veremos qué tan lo afecta. No, pero ya ha habido un caso, quiero decir, o sea, vale, a lo mejor no progresa de la misma manera y tal, no sé qué, pero... Eso es lo que hay que ver, qué pasa con cuando hay el calor que tenemos acá. Porque lo que anunció en los lugares fríos, quizá el comportamiento es diferente acá. Claro. De todas maneras... Yo tengo algunos alumnos, hoy hablando con un alumno, su hija, están estudiando, vamos, están trabajando en Madrid, le han dicho que los niños para casa y ella trabaja en una empresa, pues bueno, que puede trabajar desde casa incluso, y la mitad de la plantilla, pues bueno, se ha ido a su casa, se han venido aquí al pueblo para que los abuelos puedan estar con los niños y ella va a trabajar desde el ordenador, como caso de que los abuelos han ido a Madrid a cuidar a los nietos porque ellos tienen que seguir trabajando. O sea que al final, teóricamente, los más vulnerables son, claro, las personas mayores y los niños, menores sobre todo de 5 años, y sin embargo son los que tienen que cuidar uno de otro. O sea que sí, encima, sí, es sin sentido. Que yo creo que esta inactividad que se está produciendo, yo creo que no llega a ser ni buena incluso. Al final, lo que hay que proteger es a los que son más vulnerables. Si el caso... fallecimiento ha sido, creo que el más joven ha sido 65, 69 años y el más viejo ha sido de 99 años. Coño, no hablamos tanto. Vamos a proteger a esa residencia. Tienen un tipo de enfermedad, ¿no? Porque a veces también nos afecta eso. También afecta si eres un fumador empedernido. O sea, también todas esas, claro, cosas afectan. Si es que todos los que le ha pasado esto ha sido consecuencia de ya una enfermedad anterior. Yo llevo 4 meses sin fumar, gracias a Dios. El tema es que, efectivamente, no sé, yo veía en el supermercado, porque hemos ido a otro después y tal, porque no había... Y entonces salía una pareja de señores muy mayores, debían estar rondando los 80 años, llevaban 2 carros, uno cada uno, una señora y un señor, llevaban hasta un jamón, y lo han cargado todo en el coche, y era como si se fueran a la guerra, o sea, no querían saber nada. Un amigo inmobiliario de Centro 21, que ya tiene consejos con nosotros, me decía: Mariano, tenía cerrado 2 operaciones para hoy, y lo único que tenía que hacer es llevar a los compradores allí. Y son los dos son matrimonios muy mayores. Y me ha dicho: aquí no traigas nada hasta mediados de abril. Abril, entonces, claro, acaban de caérseme 2 operaciones... porque no sé si aguantarán los compradores. De todas maneras, yo creo que ese matrimonio con 2 carritos, yo creo que lo mismo no llegan vivos a casa cuando tengan que subir escaleras y bajar la bolsa, no les fastidia. No, compran por comprar, o sea... Compran por comprar, efectivamente. Compran cosas perecederas, porque tú no sabes qué tiempo va a durar el asunto. Solamente van yendo porque todo el mundo va. Y mete más porque vi que el otro cogió. Pero y tú, la vida nada más no es comer. ¿Qué pasó con los otros compromisos? Quizás Italia sí puede decir, no le paguen la hipoteca y no paguen esto y no paguen los préstamos, pero los otros países podrán hacer lo mismo. Ha desaparecido el papel higiénico y ya no hay papel de periódico en ningún sitio. O sea, estamos jorobados, ¿eh? Vamos a pasarla mal con eso, ¿eh? No solamente en España, en Inglaterra están lo mismo. Había una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que era...
hablaban del método de las tres conchas. Nunca dijeron cómo era, joder, para haber podido resolver el tema ahora. Mira, tras la guerra de las franquicias ya no se utilizaba papel higiénico y se utilizaba el método de las tres conchas. Me acuerdo de aquella frase. Ahora hubiera sido bueno saberlo. Que tampoco hace tanto tiempo en el campo se limpiaban con una piedra y no pasaba nada, ¿eh? Oye, no, lígalo, que va, lo va a descubrir pronto. Sí, sí. Van a sacar la segunda parte de inmediato, macho. Claro, solito lo vas a descubrir. Sí, sí. La verdad es que estamos en una... Bueno, estamos riendo y la verdad es que hay que tomarlo así, pero... Es que tiene pinta de apocalipsis zombie, ¿eh? O sea, ¿os imagináis que de pronto haya por la calle zombies extraños que ahora, porque el virus ha evolucionado, o extraterrestres, o yo qué sé? No todo lo pueden a risa como nosotros. Hay unas personas que lo están cogiendo muy serio y tú no sabes en un momento cómo pueden reaccionar ante una situación, porque tú vas al súper y no encuentras nada para tu familia. No, y te pones atacado los nervios. A ver, yo soy un caso que tengo que tener un cuidado de narices, no por esa faceta entre mayor y maduro, o maduro y mayor, sino porque yo desde los 33, 34 años soy alérgico a los antibióticos, a las cortisonas y a dos folios, tres folios más de cosas. Entonces yo lo paso todo con paracetamol y con aspirinas. Y esto no tiene pinta de que le vaya bien el paracetamol y las aspirinas. Entonces, claro... Hay que andar con mucho cuidado, y no sé, es decir, y me lo estoy tomando de coña, ¿eh? Y sí, eres fuerte, todo lo que tú quieras, pero es que tampoco, esto tampoco saben cómo tratarlo, o sea, es que ese es el problema, ¿no? Y a ver, que es que no hay eminencias médicas que te digan lo que hay que hacer, sino tendrán un protocolo, se lo habrán mandado y... Han copiado en la carrera como yo y hacen lo que pueden porque no tienen ni puñetera idea. Nada más. De una empresa que ofrecía $4,600 a la persona que quisiera infectarse de coronavirus para hacer prueba. Imagínense, estaban pagando eso, $4,600. Hombre, es una cifra muy razonable e importante, pero claro, te estás jugando la vida por una mierda. Pero por día, ¿por día de vida o...? Cobras. O cobras a tu familia si no sobrevive. Pues. Pero eso lo vi hoy. O sea que están necesitando conejillo de India. Claro. Para... Porque no les duran. La producción del medicamento, ¿no? Para poder salir a la venta. Claro, es que tienen que hacer pruebas a toda la leche y conseguir saber cuál es el tema de cómo atacar esto. Pues sí, además, la gente está saliendo realmente. O sea, son muchos de los casos que se están recuperando y no están teniendo luego secuelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que se están recuperando la gente que está infectada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que parece que estamos hablando de la peste, no sé qué. Están saliendo con su tratamiento de paracetamol, ¿no? Prácticamente, y los que están llegando al tema respiratorio, pues como si coges una neumonía, más o menos, y nada más. O sea, que las personas que están falleciendo también es porque ya, joder, están jodidas de antes. No te quiero decir, no. Tú tienes una enfermedad que ya necesitas mascarilla para poder respirar y te pilla un virus de estos, pues lo más normal es que te fastidie. Te vas. Joder. Que tampoco, yo que sé, que joder, que pienso que hay cosas peores que el virus este y día a día la estamos viviendo en la calle y sin embargo no se está dando la importancia de cómo cerrar un país como Italia o del camino que vamos nosotros a cerrar Europa, que diga España. De todas maneras, los temas políticos en todo el mundo han desaparecido. Atrás nadie se mete con él, aquí en España nadie se mete con el gobierno... Cataluña, la rueda de prensa de la Generalidad de Cataluña hoy era en castellano, no era en catalán, que siempre la hacen en catalán, esta vez la hacían en castellano, tal, no sé qué. O sea, ha desaparecido todo y solo se habla de esto y no se sabe muy bien si es que quieren que solo se hable de esto para meternosla por otro lado sin que nos enteremos o vete tú a saber, la bolsa de Wall Street ayer se paró durante unas horas. Sí.
que eso no pasaba, bueno, desde la crisis mundial el año 2000. Bueno, que esto es peculiar, ¿eh? Y que las subidas y bajadas en la bolsa están siendo del 7 y el 8% en todo el mundo, pegándose unos batacazos espantosos, que hace unos días... El petróleo a $32 el barril, que también bajó. Ha bajado la gasolina. Ha bajado la gasolina. O sea, yo he ido a echar gasolina y digo, anda, si está por debajo de 1,20, que hacía años que no se veía esto. ¿Para dónde vas a ir? ¿Cómo? Pero si estás en cuarentena, ¿para dónde vas a ir con gasolina? Claro, por eso habrá bajado, para ver si venden algo. Vamos a comprar unas pocas garrafas, entonces las vamos a guardar en casa. Sí, sí, para quemar a los zombies cuando se te acerquen. Hay que comprobar también a ver si la gasolina repele el virus. Los mantras de tiempo. No sé, y los mantras, no tengo ni idea, no sé lo que utilizar. Pero es que, no sé, yo creo que debe haber alguna otra cosa. O sea, las cosas como son, siendo... No hablando de conspiraciones, sino es que esto no parece normal, que un mundo, no un país solo, o dos países, o una zona de un país se esté bloqueando, es por algo que no sé. O sea, no se bloqueó por el ébola, y se está bloqueando por esto, macho. O sea, y el ébola fue mucho peor que este, ¿no? No sé, parecía que el mundo se acababa con el ébola. Y el ébola se quedó allí en Liberia y en Costa de Marfil con la pobre gente que moría. Aquí murió un perro por algo que de algún infectado que hubo, que además ni siquiera murió, que yo recuerde, o una enfermera o algo así, de alguien que venía de allí. Un sacerdote y tal, que murió, ese sí, y el perro que la acompañaba, y ahí se acabó. No llegó más allá del ébola, que parecía que el mundo se iba a acabar, que ya había llegado a España y que iba a llegar, y llegó a algún país más, y a Estados Unidos también, con... Joder, ¿y aquí la que se ha montado con esto? Para un país. Joder. Coño. Es que esto es peor que el ébola. Es que hay algo detrás de todo esto que no se nos escapa. No sé, yo es que estoy acojonado con el tema. Hay algo que no controlamos, y creo que va por el tema económico y por la población a nivel mundial que hay. O sea, es muy llamativo que acepte a un perfil de persona muy concreto, como son los 70, 80, sobre todo más de 80 años. Es muy raro. Y a nivel mundial llevamos ya un tiempo elevado en que la gente que maneja el mundo, por decirlo de alguna manera, con el tema de la bolsa está muy estable. O sea, sube un poquito, baja un poquito, sube, baja, va ahí. O sea, no se mueve el dinero realmente. Llámame mal pensado. Vale. Te llamo mal pensado, pero estoy contigo. Llámame mal pensado, pero yo creo que en el fondo de todo esto tiene algo que ver. No sé, el tema de la población... Vamos a seguir hablando, que ya estamos sobrepasados de tiempo, como siempre. Vamos a seguir hablando de ello y damos un final. O damos el principio del apocalipsis zombie. Ya veremos. Ahora vamos hablando. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, porque ya ven que está siendo divertido e interesante. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo... Lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su handicap. Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de Links, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué?
Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Que no lo has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Bienvenidos, bienvenidos a la tercera parte, y no por ello menos importante. Hemos tenido una toma falsa porque se me ha olvidado grabar, y el motivo es que no paramos de hablar. Estamos constantemente hablando sobre esto. Ahí tengo retorno. ¿Alguien tiene retorno? A mí, yo me estoy escuchando doble.
Vale, bueno, ya se irá. Esto, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo de que Carlos estaba haciendo un razonamiento muy bueno. Carlos, exponlo. Sí, con esto de las redes sociales, donde todas las noticias del mundo inmediatamente se ven, lo que ocurrió en Wuhan ha sido como el causante de esta euforia que ha habido por este virus, porque al ver esa ciudad cerrada, en cuarentena, al pueblo cantando desde las casas sin poder salir, las imágenes de cómo trataban a las personas en las calles que encontraban con el virus. O sea, eso ha ido causando como una histeria en el mundo, pensando que eso mismo va a ocurrir en su país. Bueno, y está ocurriendo. Y está ocurriendo. Y como va a España, va por el mismo camino. Entonces la pregunta es, un mes, 40 días o 2 meses, ¿cómo te mantienes tú? ¿Cómo se mantiene la economía de un país? O sea, ese es el temor que a la vez ha causado en todos los países. O sea, no es solamente el hecho de la misma enfermedad por la enfermedad, sino todo lo que económicamente está pasando. Es que no hay manera de parar eso. O sea, 2 meses sin productividad en una nación, no hay dinero. Si la gente no cobra, que hay muchos sueldos de semana y de 15 días, de gente que además tiene trabajos de día y cobra por días, desaparece completamente la posibilidad de liquidez, las familias se van al carajo, y si ya está el país tocado y el mundo está tocado... El asunto, ya hay una recesión mundial. Uh-huh. O sea, ¿qué estamos? El mundo estaba sobrado en dinero y que todo estaba bien. Ya teníamos problemas económicos todos nuestros países. Es que se hablaba de una crisis mundial que venía y tal, y coño, aparece el coronavirus, ¿vale? Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Y entonces se produce una subida y bajada de la bolsa espectacular. Se produce la falta de producción en las fábricas de China, que no pueden entonces aquí fabricar coches y cualquier otra cosa. Está todo... entonces, ¿esto qué es? El preludio de se acabó... Se acabó el orden mundial que tenemos ahora, no podemos seguir con esta historia, China no puede fabricar para todos, se cierran las fronteras, fíjate lo que nos ha pasado por el virus, volvemos a una economía de otro estilo, quién sabe, vete tú a saber lo que nos vamos a encontrar, que además... Trump está que sale o no sale, que es su reelección este año también, ¿eh? No sé si vieron el mapa donde se veía el smog que había en el área de China, y en solo un mes, cómo se aclaró todo. O sea, se ve China. Antes no se veía China. Claro, se ha parado. Y en un solo mes todo cambió. ¿Qué significa? Que no se está produciendo nada. Nada. Es que no pueden hacerlo. Imprentas estaban con problemas para conseguir tinta, porque todo eso viene de China. Entonces, claro, y es que da lugar a que aparezcan fabricantes en otras partes del mundo, desaparezca esta globalización. Fíjate lo que pasa con la globalización. Coño, si salió una noticia esta tarde de uno de estos que considera que la Tierra es plana, que se había matado con un cohete que había fabricado él para ir al espacio y demostrar que la Tierra es plana. Nos pueden vender cualquier cosa, y el problema es que millones de personas van a seguir cualquier cosa que nos vendan. Y entonces nos podemos encontrar que, pues eso, la apocalipsis zombie económica, la apocalipsis zombie industrial, la apocalipsis zombie, yo qué sé, porque... Si deciden que 6 meses los niños vayan a clase desde sus casas, pues tú lo haces, porque no te queda más remedio. Y cuando vuelven... Yo creo que esto va a haber un antes y un después, como lo hubo, por ejemplo, con el tema de seguridad en las Torres Gemelas. Se me está viniendo a la memoria eso. Hubo un antes y un después en el tema de seguridad a nivel mundial. Con el tema este, yo creo que va a haber un nivel de cambio importante a nivel de producción, que no sea todo en el mismo sitio, que empecemos a creer nosotros mismos en nuestros mismos países, que no dependamos tanto de las zonas exteriores, y lo malo de esto, que quizás lleve de nuevo otra vez el tema de fronteras. O sea, yo creo que estamos, la historia, un profesor de historia que tuve, la explicaba como una rueda.
Y creo que estamos en un periodo. Sí, de vuelta. De atrás. O sea, de volver atrás con otros métodos, con otra situación diferente. Pero creo que estamos volviendo como, yo qué sé, 500 años atrás en muchísimas cosas. Y yo creo que esto es, son cosas que están pasando y que no es azar. Yo creo que es voluntario, que esto no es casualidad. Yo sigo pensando en que estas cosas nos parecen así porque sí. No sé, la verdad es que imaginaros que las presas se queden sin piezas y no puedan generar electricidad, que tampoco las centrales nucleares, que el petróleo no llegue porque los barcos no tienen repuesto por culpa de lo mismo. Entonces, y que se produzca ese apocalipsis no zombie, pero sí energético, y entonces volvemos a los 500 años atrás, lo que tú estás diciendo, con velitas y andando a caballo por la calle, los coches aparcados ahí como si fueran Mad Max o alguna cosa así. Ustedes tienen la Unión Europea, pero acá los países pequeños de nosotros, ¿qué? Claro, claro. La suerte está sobreviviendo. Ahora con esto es peor. Y si Estados quizá Unidos... Quizás vosotros adaptéis mejor que nosotros. Para ellos mismos. Ese es el problema. Hombre, siempre podéis asaltar los barcos que pasan por el canal de Panamá. No. Mad Max 3. Coronavirus, no, déjalo. No, la verdad es que estamos tomándolo a coña, no sé, pero la verdad es que según vamos hablando, no sabemos por dónde va a salir todo esto. Es que ese es el asunto. Estamos tratando de cogerlo amablemente, pero a ciencia cierta hoy no sabemos cuándo va a acabar. De todas maneras, a mí tú me has solucionado un artículo que evidentemente es sobre el coronavirus y le he mandado el cierre del artículo que lo he hecho por él con Carlos. Pues yo le preguntaba a Carlos, bueno, estábamos hablando José y yo, hacemos el programa. Yo es que tenía un programa esta noche en Madrid y lo he tenido que clausurar, y el de mañana también, no podíamos hacerlo. Y entonces, porque además cerraban el restaurante del pánico que les ha entrado, y porque es que es lógico, ¿no? Esto, y entonces a Carlos le decía, oye, bueno, lo podemos hacer hoy martes o mañana miércoles, o vas a jugar. Y él me decía, yo juego. Evidentemente que juego, a mí no me van a estresar con el tema. Entonces me has arreglado el final del artículo que te lo he mandado y ha quedado simpático. Pero es verdad, quiero decir, es que yo creo que de momento tenemos que intentar que esto no nos supere, porque es que si no, estamos jodidos, ¿eh? De repente no te va a morir de coronavirus, pero si te va a dar un ataque al corazón, así que mejor entretente en algo. Claro, claro. Están sufriendo más pensando que por la propia enfermedad que tienen. Una locura. Se ha quedado las calles de Roma y era una ciudad desierta. Imaginaros lo que puede pasar. Ante en tu limpieza, ante en no estar en grupo de muchas personas, pero sigue viviendo, tampoco vas a parar todo porque un caso, 10 casos, 1000 casos, o sea, no puede ser. Pero es que también estaban diciendo, los bares de Roma, pues todos si no tienen clientes se van al carajo. ¿Cuánto costaba...? Luego tú vas o solo con una sola persona al lado tuyo y cada cual coge su palo y cada cual va a su lugar a jugar. O sea, nadie está dándose besos. Pero es que a nivel de fútbol, ten en cuenta, por ejemplo, estamos hablando del partido del Barça, de una pérdida de 4 millones, casi 5 millones de euros de recaudación que se estaba perdiendo en un solo partido. Y en un solo partido. Que sí, que es el Barça, que es tal... Pero es que eso es el sueldo de un jugador como, bueno, no sé lo que estará cobrando al Messi, pero vamos, tiene que andar por ahí la cosa. Pero al final son menos ingresos y alrededor de ese partido toda la gente que deja de comer o que come de esos días, ¿no? De esos días. Es que además, imagínate que haya un contacto de un fútbol, un contacto y luego haya un contagio de un futbolista de los grandes. ¿Qué puede ocurrir, eh? Puede ocurrir en el fútbol, ya ha ocurrido en el balonmano, en no sé qué liga y tal, que ha habido ya un caso, que puede ocurrir en la NBA, puede ocurrir en la PGA, puede ocurrir en cualquier sitio, y entonces ahí sí que eso ya, porque ya ni eso, ni pan ni circo, no nos van a poder dar nada porque no se va a poder hacer nada.
Bueno, eso es parte del asunto también, porque acá recibimos ese mensaje, mira que la Liga Española está parando, mira que la Liga Italiana, ¿qué está pasando? O sea, todo eso va causando... Sí, sí. Que te acojones, ¿no? Es que es normal que te acojones. Coño, si no te puedes ni ir a la iglesia. Yo he ido a poner una vela esta tarde, ¿eh? Y cuando he entrado, la gente... había gente haciendo lo mismo y todo el mundo andaba mirándose uno a otro a ver si alguno estornudaba hasta en la misma iglesia, ¿no? Es que es ridículo. Entonces, bueno... lo más gracioso, yo digo, joder, ¿qué pasa aquí? Y claro, han quitado el agua bendita para que la gente no se lleve los miasmas del otro. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Siempre hay mogollón. Pero una cosa espectacular, en dos pilas llenas de agua, la habían quitado. Digo, leña, ¿qué ha pasado? Y ya luego me he dado cuenta. Claro, digo, qué raro, ¿no? Se lo meten a la boca. Claro, entonces... Que desaparezca todo el problema y que la gente no contagie, porque claro, si llega alguien con ellos, pum pum, se lo han agarrado por todos lados y todo el mundo metiendo la mano en el mismo lugar. 8.000 contagiados con ese agua bendita, claro, desapareció el problema. ¿Y si el agua bendita resulta que era la solución al problema? Exacto, ese puede ser. Vete tú a saber, macho. No sé, el caso es que estamos en una situación que ya veremos. Yo os conmino a que la semana que viene veamos cómo ha evolucionado el mundo. Primero es el mundo. Nos vemos el martes que viene y hacemos un análisis de cómo ha ido la semana. A ver si no se ha ido el internet, la luz y podemos continuar. A ver si los zombies no van por la calle. Si hay realmente abastecimiento en los supermercados. Y si los partidos a puerta cerrada han desaparecido, porque puede pasar cualquier cosa, desde luego, Los repuestos es lo que yo pienso. Eso que hablaste tú de las bombas, de los generadores, esos repuestos no se tienen así en stock porque esos son especiales para cada tipo de equipo. Sobre todo que vivimos al día a día y lo puedes fabricar en cualquier momento, entonces nunca te preparas de... No. Porque hoy estamos acostumbrados a pedir las cosas y en 4 o 5 días lo tenemos aquí. Ahora mismo eso no pasa. Claro, pero porque mira... Antiguamente tú preveías, pues tardaba un mes en llegarte a la pizza de China, o te tardaba de Alemania, no sé cuánto tiempo, y tú ya aprovechando el porte, vos pedías 2 piezas de esto, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas, ¿por qué? Para tener el repuesto, y a lo mejor te tirabas 2 años sin pedir otra vez esa pieza, porque no se te rompía tan habitualmente. Pero eras previsor. Hoy en día no estamos acostumbrados a ser previsores. Y después de la crisis... Día a día, minuto a minuto. Con la cantidad de dinero que no se puede tener en stock, porque el circulante si no se te va y tal, pues vas... Es lo que te iba a decir, la cosa a veces no está para estar teniendo cosas en stock ahí. Claro. Están en el día a día. Y fíjate lo que está pasando, que las imprentas en Panamá ya no tienen tinta, porque viene de allí y no llega. Estamos dando repuesto, que ahí viene el asunto, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que está afectando a todo el mundo en todas las cosas y, bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Yo os convino a que charlemos otra vez de Apocalipsis Zombie 2 en el próximo programa de la semana que viene. Vale. Tenemos que tener noticias de lo que está pasando ahora mismo. Si Dios quiere que haya parado todo, que todo haya sido para vender vacunas que curiosamente han salido de no sé dónde, yo qué sé, macho, alguna cosa así, que se quede todo ahí, porque lo realmente tristísimo es que la gente está muriendo y nadie está pudiendo hacer nada, porque no saben cómo tratarlo, y eso... Están adivinando diferentes tipos de medicamentos. Exacto. Existen uno nuevo. Entonces, ese es el gran problema, que no saben cómo parar esto y que la gente se está yendo. Y eso es un problema. Y además me figuro que sufriendo, porque una neumonía debe ser una putada morirte ahogándote, ¿no? Entonces, bueno. Todo bueno. Dejen de fumar. Yo aquí 4 meses. Consiguiéndolo, ¿eh? 4 meses, no sé cuántos días y no sé cuántas horas. La ventaja de tener la aplicación... Ya has perdido la memoria, eso está bien. Ya no lo piensas tanto. Bueno, sí. No. Yo ahora mismo me fumaba un paquete seguido, aunque tuviera la sensación... Yo tuviera a mí una gana de un cigarro después de casi año y medio sin fumar. Madre mía. El sabor lo tienes ahí, las sensaciones las tienes ahí y las tendrás permanentemente. Eres
Nada más tenemos una ley que tú no puedes fumar en lugares públicos. Así que por ley no puedes fumar. Podrás fumar tú yéndote al monte y comerte un cigarrillo, pero ni siquiera en los pasillos. Si afecta a alguien, no puedes. Sitio cerrado, tú no, aquí en un sitio cerrado no puedes fumar, pero tú vas por la calle y puedes fumar. Bueno, y en Madrid hay restaurantes donde te dejan fumar, y en Fuenlabrada el otro día también. Y esto, y entré hace la semana pasada, entré a una oficina aquí en Guadalajara, que eran tres, y cuando entró una peste a tabaco, macho, espectacular. Y es que fumaban los tres, o sea, entonces no había queja y les daba igual. Fumaban. ¿Te molesta y tal? Digo, no, ¿qué va? No. Sí, estoy disfrutando. pero allí fumaba todo el mundo, majo. Y es que es verdad, o sea, la ley y la trampa, ¿no? Y es así, pero bueno. Lo dicho, señoras, señores, volvemos la semana que viene. Esperemos que además todos los que vean este programa, incluido nosotros, que lo hemos hecho, estemos perfectamente, porque aunque nos lo hemos tomado a coña, acojona, hablando mal y pronto, ¿eh? Y os comino a que volvamos a repetir el tema y veamos cómo están las cosas en el mundo, porque vete tú a saber lo que ha pasado, ¿vale? Perfecto. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Carlos, José Miguel, Carlos. Chao. Gracias por haber venido. Y hasta el próximo programa, que para mí no sé si será mañana, creo que sí. Y para ustedes, para estos señores, la semana que viene seguramente. Cuídense. Chao. Hasta luego. Como dice un amigo mío, eso es todo, amigos. Chao. Bienvenidos. A ver, sí, no, Didi. Aquí, tómalo, José Luis, que yo... Toma falsa. Vamos a ello, empezamos otra vez, ¿vale? Estamos Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991.
de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp
Más 34 667 707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.